Sal por detrás y ve a la otra cabina. Intentaré detenerlos. No, no voy a dejarte solo, Madison, David. Haz lo que te pido, por favor. Está bien. Anda, date prisa, vamos. Ignora a la chica. Solo vigila la puerta en caso de que intente escapar. ¡Cielos! Debiste haber escapado, David. Descubriendo al asesino.
¡Demonios! Bueno, hay que esperar 2 semanas por cualquier arma, pero... tengo esta escopeta. Que te puedo vender ahora mismo. ¿Qué es eso? Mira telescópica. Hola, ¿el doctor Green está por ahí? Sí, quiero hablar con él para conseguirle un lugar a mi madre en la clínica. Gracias. ¡Hola, mamá!
Sí, lo sé, mamá. Lo siento. Estuve preparando mis exámenes y otras cosas, pero escucha, tengo excelentes noticias. ¿Recuerdas la clínica de oncología de la que te hablé? Bueno, me dicen que tienen una cama para ti. Sí, claro, lo sé. Mamá, no deberás preocuparte porque van a ayudarnos con el tratamiento. Todo estará bien, mamá, te lo aseguro. Motel con aire acondicionado, televisor a color y teléfono. Disculpe, ¿algún joven afroamericano se registró ayer en la noche en su motel? ¡No podrás huir por siempre! Encontré el celular. Habrá que usar otro rastreador. ¿Sabes? Tienes un arma. Pudiste dispararlo. Servicio de comidas. Hola, un café, por favor. Ay, claro. Claro que sí, primor. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Quizá del sur? Bueno, de varias partes. Ah, ¿sí? Te gusta el misterio, ¿no? Bueno, espero que te agrade nuestra ciudad. ¿Llevas mucho tiempo viajando? Un par de semanas. Ajá. Voy camino a Canadá.
¿Conoces algún hotel que esté cerca de aquí? Oh, sí, claro que sí. Hay uno por la rampa de esquí muy bonito. Oh, de hecho creo que se tuvo que cerrar hace unas semanas. Pero si piensas quedarte algunos días, podrías quedarte en el Vikingos. Claro que no es un hotel de lujo y pasas por sitios indeseables para llegar, pero esos sitios te alquilarán una habitación por semana. ¿Sitios indeseables? Ya sabes, con gente haciendo cosas, digamos, un tanto ilegales, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué quieres que te prepare? ¿Qué recomiendas? Tengo empanadas, están deliciosas. O también te puedo preparar unos panqueques o huevos. ¿Empanadas? ¿De pan o qué? Oh, claro. Bueno, ¿cómo te explico? Son como el calzone, ¿sabes? ¿Alguna vez lo has comido? Bueno, estas tienen nabo, cebollas y especias. Prefiero huevos con jamón, por favor. Gracias. ¿Con pan blanco? ¿Tostado? ¿Está bien? Sí, está perfecto. Genial, porque es lo único que tengo. Ahí tienes. ¡Ay! Cielos, lo lamento. No quise asustarte, primor. No hay problema. Escucha, ¿sabes dónde puedo conseguir algo más abrigador? Oh, sí. Claro, por supuesto. El bar de Poli. Prohibido fumar. Otra libertad muere en la ruta hacia el socialismo. ¿Qué tal? Iba a cerrar, pero aún puedo atenderte.
¿Qué te sirvo? ¿Qué hay en el barril? Cerveza ligera. ¿Es todo? ¿Sí? Escucha, tómala o déjala, no tengo otra marca. Quiero una. Genial. Servido, primo. ¡Largo de aquí, Erin! Déjame ver a mis clientes y me iré de inmediato. ¡Sal de aquí ahora o te juro que llamaré a la policía! Oye, prometo irme en un minuto, ¿sí? Solo dame un segundo y... ¡Escúchame! ¡Te vas ahora! ¡Wow! Culpa, Chris murió por cocinar esa porquería. Yo no soy culpable de eso, Maddie. Sabes que él jamás me dejó hacerlo. Quizá debería escuchar a la dama. ¿Quién diablos pidió tu opinión? ¿Quién es este sujeto? Maddie, ¿qué te pasa? Creí que eras mi amiga, perra. ¡Qué demonios! Imbécil. Oye, ¿puedes soltarme ya? Escuche, tranquilícese. ¿Tranquilizarme? ¿Eso quieres? Yo te tranquilizaré con esto, maldito. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No me conoces. No sabes nada sobre mí. Tranquila. Es mi barrio. No me conoces. No te metas conmigo. ¿Lo ves? ¿Lo oyes? Así es. Así es. Eso está mejor, sí. Así me gusta. Así me gusta. Retrocede, muchacho. Llámame Casper, ¿de acuerdo? Sí. Oye, gracias por la ayuda. ¿Ah, sí? Sí, no hay problema. ¿Entonces me aceptas un trago? De hecho, solo regresé a ver si estabas bien y creo que me... iré ya. No, por favor. Odiaría desperdiciar otra botella. Está bien, una. Pero... solo si me acompañas. Lo haría. Pero... ahora es riesgoso. Oye, ¿estás bien? Cállate. Motel Vikingo. Yo no quiero que pienses que por... ya sabes esto que estoy buscando una relación seria. Creo que jamás me habían cortado justo después de... cielo. Te diré algo. Yo no soy quien tiene sus maletas hechas y listas para salir, ¿sabes? Disculpa. No iba... Bueno, David, te entiendo. Yo también quería irme de aquí. Bueno, con Chris. Pero no tuvimos cuidado, como lo ves. ¿Sabes? Y ya no está. Voló en pedazos mientras cocinaba drogas. Para esa tipa.
Oye, tengo una duda. ¿Qué hacía en la tina el cubrecama? Bueno, cuando llegué el lugar era un congelador. El lugar menos frío era el baño. Eres un tonto. ¿Lo sabes? Sí, lo soy. Oye, ¿cómo aprendió tu ex a cocinar drogas? Lo buscó en internet. ¡Buen día! Dije buen día. ¡Buen día! ¿Me regala unos segundos? Escuche, creo que comenzamos con el pie izquierdo anoche. Sí, ¿y eso qué? Tengo una propuesta, es un... un producto. No sé de qué me habla, oficial. ¿Qué es eso, saborizante? Es una muestra. Hablemos en el hotel, ¿quiere? ¡Niño! ¿Qué le ocurrió al auto? Intento hacerle un toldo. Bueno, vine a hablar de negocios. Bueno, si tienes unos segundos. Esperaba conseguir más de ese delicioso cristal. ¿Sabes? Pero, ¿cómo saber si no eres detective? Confiando. Dime, ¿quién distribuye tu producto? Nadie aún, pero creí que podríamos discutirlo. El asunto es que tengo poco producto y necesito dónde cocinar. ¡Ah, yo tengo un lugar perfecto! ¡Perfecto, en serio! ¡Te lo mostraré! ¡Deja tu auto, yo conduzco! ¡Vamos! ¡Vamos, anda, muchacho! ¡Vamos! Oiga, ¿qué le pasa? No la maté. ¿Qué? Es una ave hermosa. Luciría bien en la sala de alguien. ¡Oh, cielos! Bien, vamos. Ya supéralo, chico. Vamos.
Quizá no debería disparar eso aquí. Oh, ya estamos tan lejos que a nadie le importa. Sabe que cada bala que dispara al aire caerá en algún lugar, ¿cierto? ¡Pum, pum, pum, pum! Sí. ¿Podría no hacer eso? Ay, sí. Moriremos si esas balas caen al suelo y rompen el hielo con nosotros encima. Oh, claro, moriremos, claro. ¿Eres un experto? Mira esto. Este hielo tiene medio metro de grosor. Es más fácil perforar una bóveda bancaria. ¿Me explico? ¡Anda, ando, señor experto! Oh. Mira eso. Aquí está. ¿Qué te parece? ¿Esperabas una recepción con champaña, muchacho? Entra. No hay ruido, está aislado y nadie se meterá contigo aquí. ¿Qué tal? Sí, tiene algunos daños cosméticos por el tiempo. Creo que funcionará. ¡Sí, lo sabía! Vamos a cocinar. No, aguardará afuera. Es peligroso para usted y necesito espacio. No, no estorbaré, solo... ¡Dije afuera! Todo explotará si hace algo estúpido como disparar con su arma. Si hace algo estúpido como disparar. ¿Fue eso? La mezcla salió mal. Ya veo. ¿Quiere probar esta mezcla? Claro. Por supuesto que lo haré. Pero, una pregunta. ¿Por qué está roja? Nunca había visto una de color rojo. Es el colorante. Luce mejor, ¿no? ¡Ah! Muchacho, eres... Eres como un hechicero, como el tal Gandalf o Merlín. Adelante. Perdóneme. Señor. Sí. Lamento lo del ruido. Mi amiga se emociona mucho a veces. ¿Ah, sí? Enviaron los peces hacia mí, así que... ¿Peces? Sí. Eso es lo que se supone que hace uno aquí. Pesca en hielo. Ah, claro, pesca. Pesca en el hielo. También nosotros, de hecho... Me servirían sus consejos, si tiene tiempo.
Bueno, si no te importa que lo diga, están haciendo todo mal. El agujero deben hacerlo dentro de la cabina. De hecho, para eso se construyó. Y probablemente querrán usar un barreno. No es tan rápido como volar el hielo en pedazos. Pero te aseguro que no morirás en el intento. ¡Ey, oye, amigo! ¿Dónde estás? Esta cosa es favor... Hola. Buen día. Bueno, le agradezco mucho sus consejos. No me presenté, lo siento. Soy David. Sí. David Lloyd Martin. Es un placer. Adiós. Hola. Rayos. Sabes, te fuiste silenciosamente. Y yo creí que ya te habías ido de aquí. Bueno, aquí estoy. ¿A qué hora sales? ¿Podríamos ir a cenar algo quizá por ahí? Escucha, vaquero. Lo que sea que estás buscando aquí no lo hallarás. Así que hazte a un lado. ¿Quieres una cerveza? No, tranquila, no. Estoy bien. Como quieras. ¡Oh! Este es... ¿Tienes un auto? ¡Hola! Oye, ¿vives cerca de aquí? No. Esta parte de la ciudad tiene muchos... Ya sabes. ¿Sitios indeseables? Ah, sí, justo eso. No, Sandy Herman trabaja en el alquiler de oficinas. Y bueno, es prima de Janet Townsend y su esposo Eric Townsend, que siempre viene después del trabajo a comer soda con empanadas. Vaya. Parece que conoces a todos aquí. Oh, sí, es verdad. Escucha. Tu auto está de lujo, pero no llegarás lejos sin unas cadenas. ¿Cadenas? Son para los neumáticos. Oye, ¿por qué tengo la impresión de que conoces justo la tienda perfecta para comprarlos? Oh, no. Mejor que una tienda, mucho mejor. ¿Es una boutique? Bueno... Dice que es lesbiana, pero... No lo sé. Cuando la conocí parecía normal. Y luego Ashley se casó con la otra Ashley, así que supongo que sí era les... Oh, vaya. ¿Cómo estás, Madison? April. No te había visto de día desde la... secundaria. ¿Jeff olvidó pagar el distribuidor de cerveza? No, solo está en descuento. ¿Qué están haciendo? Oh, él es mi nuevo amigo David. David, ella es... Madison. Sí. Nos conocimos en el bar. Oh. Bueno, David necesita cadenas para su vehículo, así que... Ah, no me digas. ¿Entonces te quedarás unos días? Bueno, puede ¿Sabes, ser. ¿Sabes, David? Conozco una boutique pequeña que tiene justo lo que estás buscando. ¿Vamos ahí? Anda, vamos.
Después de la preparatoria, estudié un semestre en la universidad local. Pero papá tuvo un accidente terrible en su auto y me tomé todo un año. Y bueno, eso se convirtió en otro año y... Ay, ya sabes cómo es eso. Por suerte tenía la cafetería para pagar las cuentas. ¿Y qué hay de ti, señor Misterio? Bueno, no es muy diferente, de hecho. Estudiaba una ingeniería. ¿Ah, sí? Mi mamá enfermó, así que debí aceptar un trabajo que no me agradaba para ayudarla. ¿Y qué haces acá? Nada en particular. Bueno, ¿tú nunca quisiste irte de casa a comenzar tu vida de cero? No. No, la verdad, amo mi hogar. Lo más lejos que he ido es a Green Bay a la fiesta de una amiga. Y fue la experiencia más aterradora. Me separaron de las chicas y yo no conocí a nadie, ni conocí el lugar. Es una gran ciudad, ¿sabes? ¿Sabes? Aquí no solía ser así, pero todo está mejorando cada día. Y tenemos cosas fabulosas. Así es, ya lo verás. ¿Vamos? Te sigo. Esta es la escuela. Está la iglesia. Y está la mina. Aquí hay un oso. Y este es el lago. ¿Lo ves? No imagino por qué alguien querría irse de aquí. Imagino que ese auto oxidado en medio del lago es otra atracción del lugar. Oh, no. Ese llegó este año, pero es una vieja tradición de la ciudad. Hace años comenzaron a dejar un auto abandonado y apostar cuánto tardaría en romper el hielo. Y justo este año, el Club de Rotarios decidió retomar la tradición. Y ahí está, el auto. ¿Ves cómo las cosas van mejorando en la ciudad? ¡Oh! Ahí está Lars, del Club de Rotarios. ¡Vamos, hagamos una apuesta! Adelántate. Yo quiero empaparme Lars. De esta tradición. Cabina telefónica. Espero ganar este año. Hola. Hola, mamá. Sí, sí, lo sé y lo siento. Intentaré llamar más seguido, solo que he estado ocupado en el viaje y otras cosas, ya sabes. Ahora vuelvo. Fantástico, mamá. Qué bien que esté saliendo más. David, quiero mostrarte la heladería de Ellen. Lars dice que tienen algo nuevo llamado Froyo. Mamá, escucha, debo irme. Te llamaré en cuanto ya esté establecido, lo juro. Sí. Bien, adiós. ¿Qué? ¡Vamos! Así es, alguacil, seguro. Por cierto, ese es el muchacho... ¿El muchacho? ...que vi el otro día en las cabinas. ¿Aquí están? David, ¿verdad? Sí. ¿Puedo ayudarle, oficial? Soy la alguacil Flaminio. Y Martin me dijo que tienes una cabina de pesca. Y no tienes equipo adecuado. Bueno, yo... Mi hijo recibió su emplazamiento. Y supongo que no podrá hacer pesca en hielo en Afganistán. Así que si te interesa comprar un equipo certificado a mitad de precio, es tuyo. Eso es genial, sí. Solicitan su presencia. Se lo agradezco. 10-4. Voy para allá. Explosión en un laboratorio de drogas. Oh,
Bien, asegúrate de pasar a la comisaría por el equipo, David. Sí, claro. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta pronto, alguacil. Está en silencio ahora, pero... ¡Ay! Deberías ver cuando hay carreras. ¡Es una locura! Gracias, April. Ah, claro, claro. Por nada. ¿Y por qué las gracias? Ya sabes, mostrarme la ciudad a través de tus ojos ha sido maravilloso. ¡Cielos! Espero que no se tarde tanto. Mira, ya llego. Qué bueno. Espero que la traiga. Hola, hola, amigos. ¿Cómo estamos? Ah, sí, ya entendí. Lo tengo. ¿La tienes? Sí, la tengo aquí, mira. Aguarda, sí. Vamos, con calma. Tienes la paga, ¿verdad, amigo? ¡Con un demonio! Ese es un gran fajo de billetes. Es muy cierto. ¡Qué demonios, Raymond! ¿Para qué los mataste? Bueno, para quedarnos con los billetes y también con las drogas. Es cierto. Genial. Ya veo que son muy astutos. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? El clima en Tampa es agradable, húmedo, ¿cierto? Vaya, genial, me alegro. Bueno, mantente alerta. Y si todo sale bien, te podremos enviar un bono. Adiós. Buenas noticias. Era nuestro amigo de la clínica de oncología. Al parecer, nuestro amigo de la facultad llamó a su mamá desde un área con código 906. Así que... ¡iremos a Michigan! ¿Ofrenda de paz? No lo sé. Me dirás que me aparte y me ofrecerás cerveza barata. Escucha, yo... no esperaba verte de nuevo. Y... me tomó por sorpresa ese día. ¡Cielos! Tus pezones parecen diamantes. ¿Ya te viste? Están congelados, ¿es eso? Podría romper una de las botellas, ¿no crees? Thank you.
Debo decirte algo. ¿Qué? ¿Sobre tu cita con April? Ya lo sé. Que fue la más romántica de las noches. Toda la ciudad lo sabe, David. ¿El por qué pensará que tener sexo en el asiento de un auto con un chico que apenas conoce la convierte en... no lo sé, la maldita Cenicienta? No lo comprendo, pero... no me importa. Creí que no estabas bebiendo por ahora. Oh, relájate, vaquero. Es solo jugo de manzana, ¿sabes? Escucha. Que haga lo que se le antoje. Tú haz lo que se te antoje. Y yo haré lo que se me antoje. Es un país libre, ¿cierto? Oh, ¡qué frío! Entonces, ¿cómo va esa cocción? ¿Cómo dices? No sé de qué hablas. Usas la cabina de pesca de mi tío como laboratorio, David. ¿Eh? Sí, lo sé todo. Maddie, aguarda, ¿Martin es tu tío? Así es, vaquero. ¿Cómo crees que Erin y Chris lo consiguieron? Deberías dejarlo, ¿sabes? Sé que no eres narcotraficante. No, eso es cierto. ¿Qué fue lo que te trajo por acá? Mi compañero vendía en el campus. Y mi mamá enfermó. Me ofreció una parte de las ganancias a cambio de ayuda. ¿Qué hay de ti? Te veo... diferente de los demás en la ciudad. ¿Crees que soy diferente? ¿Más dura? ¿Qué? ¿No? Bueno, no nací aquí. Mi familia llegó de Texas. Mi padre estuvo en prisión y mi tío le consiguió empleo... en la fábrica de papel de Escanaba, ¿sabes? Y así fue como terminé creciendo en este frío y recóndito pueblo. Mi amigo vendía poco, pero estaba ganando dinero rápido. Unos sujetos nos contactaron y ofrecieron conseguir un buen negocio para dejar de ser traficantes menores en la universidad. Un buen negocio por $100,000. Supongo que algo sucedió. El negocio salió mal. Muy mal. ¿Dónde están tus padres? Bueno, ellos murieron. Había... una fuga de gas en el calentador del remolque. Wow, Maddie. En serio, lo siento. Ya no puedo regresar el tiempo, ¿cierto? Jamás quisimos quedarnos aquí. ¿Sabes? No como nuestros padres. Teníamos todo planeado y... íbamos a irnos. Chris quería abrir una tienda de bagels porque... no lo sé, al hombre le gustaban los bagels. Y a mí me daba igual dónde estuviera. Solo quería vivir con un clima cálido.
El idiota de mi amigo decidió hacer el negocio en el departamento. Y cuando llegué de la escuela, lo hallé muerto. Sentado contra la puerta, como bloqueando la salida de alguien. Luego comenzaron a dispararme desde adentro y... huí. Tomé sus llaves, me subí a su convertible y solo... solo conduje y seguí. Pero fue hasta entonces que me percaté que tenía el dinero en el auto. ¿Qué tienes? $100,000 en efectivo? No. Envié la mayor parte a mi mamá y la registré en una clínica de oncología en Tampa con otro nombre. Ella está mejor ahora. Algo bueno salió de eso, ¿cierto? Cuando era niño, me parecía increíble poder ver mi propio aliento. Por supuesto, ahora sé que es agua que se condensa en el aire y crea nubes de lluvia al transformarse de gas a líquido. Pero siempre sentí que era una especie de niño dragón que respiraba humo y fuego. Mira eso. El pie de un bebé. Mira quién tenemos aquí. Amigo mío, vamos al norte.
¡Lo estás haciendo demasiado grande! ¿Qué? Escucha, para de una vez. ¿Quieres tirar un cadáver ahí o qué? Lo siento, supuse que más grande cabrían más peces. Sí, claro, peces. Dime, estás viendo a mi sobrina, ¿verdad? También sabe de eso, ¿cierto? Todo se sabe aquí, tonto. Ah. Sí, la veo a veces. ¿Y a esa chica, April? Escuché, no planeé nada de esto. Martin Madison me rechazó y April fue más amable conmigo, así que solo... Sí, eso no importa. También fui joven. Y nuevo en el pueblo alguna vez. Hace un frío del demonio aquí. Y imagino que me mantuve caliente con la mayoría de las chicas que conocí entonces. Así no pasaba frío. Entre los muslos de las chicas. ¿Sí? Sí, no sé por qué los chicos de hoy en día se empeñan en buscar relaciones monógamas demasiado pronto, ¿no crees? En los años 60 todos dormíamos con todos, todo el tiempo. ¿Por qué habrá cambiado eso? Seguramente por el SIDA. Ah. Sí. Oh, oh. No los vi, lo siento. ¿Les ofrezco algo, un café? Oh, no, no, gracias, señorita, no. Soy el agente Holden Caulfield y él es mi compañero... Steve, somos de la Administración de Control de Drogas. Solo queremos hacerle un par de preguntas. Y probar uno de estos, al parecer, deliciosos postres. Oh, no. Les llamamos empanadas. Vaya, la Administración de Control de Drogas. Sí, claro, con todo gusto. Ayudaré. Gracias. ¿Es saborizante? Buscamos el origen de esta metanfetamina. Oh, ¿entonces así es? Sí, podría tal vez indicarnos dónde conseguirla. Bueno, si buscan un punto de inicio, yo intentaría por el norte de la ciudad, porque hay bastantes lugares indeseables en esa parte, ¿saben? Claro, gracias. Eso es muy útil, pero esperaba que... me diera algunos nombres. Oh, claro. Sí. Sí, pero, ¿sabe? Creo que no conozco a nadie así. Así que lo siento mucho. Pero apuesto a que ella sí. Sí entiende lo que digo. Centro de Artes Escénicas.
puedes abordar a la gente así. ¡Me hiciste tirar las rosetas! ¡Rayos! ¡Puedes cerrar la boca! Escúchame. ¿Qué? Nos vigilan dos tipos muy malos. Así que debes hacer lo que te diré o nos matarán a ambos. ¡Hey! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Necesito que los guíes a la cabina, ¿oíste? Deambula durante 20 minutos para que yo pueda prepararme. Luego ve hacia la cabina. Una vez ahí, deja que te vean entrar y sal por detrás a la cabina de Martin. Yo me haré cargo. ¿Entendiste? Sí, sí. Voy a la cabina en 20 minutos. Sí. Y luego ir a la de Martin. Bien. Si mantenemos la calma, ambos saldremos de esta. Oye, ¿qué le hiciste a esos tipos para que estén tan molestos contigo, David? Ellos, creen que les quité algo. ¿Lo hiciste? No. Bueno, tal vez. Erin es muy complicado, ¿sabes? No. Te lo explicaré después. ¿Entendiste? ¿Estás lista? Muy bien. Está bien. Es duelo de gángsters. ¡Soy un gángster! ¡Demonios! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Aguarde, aguarde! Tranquila. Tranquila. Cálmese ya, ¿quiere? Es Erin, ¿cierto, Erin? Sí, genial, Erin. Soy Raymond y él es Steve. Steve, Erin, Erin, Steve. Erin, ¿te agrada la magia? Creo que la magia es fantástica. Me encanta. El asunto que mucha gente no conoce de la magia es que el mago es raramente el que hace los trucos de magia. Verás, mientras el mago distrae a la audiencia moviendo las manos, la hermosa asistente Moa tranquilamente se pone en posición y termina el truco. ¡Magia! ¡Diablos! ¿Estás bien? Por Dios. Día. Hola, oye, ¿estás bien? Escucha, perdiste mucha sangre, pero creo que ya está controlado, Erin. ¿Sí? Muy bien, ahora. ¿Por qué no le hablas a tu viejo amigo Rey sobre esa hermosa piedra roja a tu lado? ¿Quién la cocinó, Erin? Yo lo hice, imbécil. Ay.
¡Para ya! ¡Para ya! ¡Lo hizo mi socio! ¡Mi socio! ¡Detente! ¡Ah! ¿Oíste? Eso tiene un socio. Tienes un socio. Genial. Creo que los socios son geniales. Grandiosos. Mi socio es Steve. Sí. Steve es mi socio y es... un poco callado, ¿sabes? Pero creo que yo hablo suficiente por los dos, ¿cierto? Entonces, ese socio amigo tuyo... él... solía ser nuestro socio. Pero... nos traicionó. Y nos dejó con la peor parte. Y... tomó... lo que era nuestro. Y te hizo lo mismo a ti. Pero... Erin... no tiene por qué ser así. Y lo sabes. Espera. ¿Tú? Podrías trabajar con nosotros. ¿Comprendes? ¿No te agradaría eso? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Haré lo que quieras! ¡Solo acaba con la tortura! Oye. Erin. ¿Dónde está el chico? ¿Dónde lo encuentro? Él suele ir por café. Y sale con esa chica, April. ¿Se te antoja algo dulce? Con cuidado, traigo un cargamento delicado. Escúchame, ¿alguien te siguió hasta aquí? No, ¿por qué me estarían siguiendo? ¿Qué pasa? Te marchas. Y vas a marcharte sin no, mí. No, no me marcharé sin ti. ¿Entiendes? Pero necesito que salgas. ¿Sabes algo? Estoy más que harta de avanzar y retroceder. David, sé que yo fui quien te dijo que no quería nada serio. Oye, David, mírame, no lo sé. Yo solo quiero... desde hace mucho no había sentido esto. Maddie, este no es el mejor momento para hablar de esto. ¿Quieres? Por favor, ¿quieres? Sí, escucho. Muy bien. Pero no tenemos que hablar ahora. ¿Qué? ¡Rayos! ¡Entra al baño! ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Entra al baño! ¡Vamos! ¡Maddie, entra! ¡Vamos! ¡Entra! David, por favor, dime, ¿qué fue eso? Quédate abajo y guarda silencio, ¿sí? ¿Es esa la forma de tratar a un viejo amigo, David? ¡Diablos! No sirvió de nada. Se quedó perdida.
vernos cuando estés listo para devolver lo que es nuestro. Tenemos a April, habitación 207, Hotel Timber Motor Lodge. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué puedo hacer? No soy un gánster. Pues robaste $100,000 y cocinaste. No tengo idea de cómo hacerlo. Lo peor que había hecho fue robar una báscula en la escuela. ¿Qué? No entiendo nada de lo que dices. Mi amigo era el cocinero. Lo único que hice fue tomar el equipo de laboratorio. E incluso pensaba devolverlo más tarde. ¿Entonces de dónde salieron las drogas? ¿Eh? Después de la primera vez que me hallaron, supe que no podría huir de ellos. Jamás tendré una vida mientras sepan que existo. Así que comencé a vender la droga que tenía mientras huía. Y quería que me encontraran. Quería traerlos y fingir mi propia muerte. ¡Qué idea tan estúpida! Y no funcionó, así que supéralo, porque tenemos que pensar en lo que vamos a hacer. Hay que pensar en qué haremos. ¡Ya es tarde! Tienen a April y ya mataron a Erin. ¿Entiendes? No tengo alternativa, debo hacer lo que dicen. No. Vamos por ellos. Motel Timber Motor Lodge. ¡Adelante! ¡David! ¿Qué está pasando? Tranquila, April. Todo saldrá bien. Sí, tranquilízate, April. Todo va a salir bien. Ese cargamento luce ligero, amigo. Ya no tengo más. Sí, claro. Olvidé que has estado cocinando esa maravillosa piedra roja, ¿verdad? ¿De qué está hablando, David? Porque tú no eres un cocinero. No puede ser. Oh. Ella en verdad no sabe nada de ti, ¿cierto? Tu amigo David nos metió en un lío un poco grave. Pero la verdad lo entiendo. Lo entiendo porque... puedo ser muy honesto contigo. Siendo muy honestos, planeábamos matarlos el día de la transacción, así que es justo. Deja que se vaya, ¿quieres? Te daré el dinero. ¿Está bien? Muy bien. Te damos a la chica y tú nos das el dinero y todos seremos felices. ¡Ah, maldito! ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¿Qué hace Maddie aquí? ¡Vamos, hay que irnos! Bien, ahora debemos ir a la cabina de pesca. De acuerdo.
¿Qué está haciendo aquí? April, yo iba camino a la cafetería. Y sucedió esto. ¿Pero por qué? Creo que eres dulce y me agradas mucho, no, pero... No, pero yo te amo. ¿Estás demente? ¡Nos están persiguiendo! ¡Dije que quiero bajarme! ¡Perfecto! ¡Jesucristo! ¿Cómo pudiste estar con ella? Mi primera elección se hizo la difícil. Sal por detrás y ve a la otra cabina. Intentaré detenernos. No, no voy a dejarte solo aquí. Madison, haz lo que te digo, por favor. Está bien. Vete, anda, deprisa. Deprisa, vete. Ignora a la chica. Solo vigila la puerta en caso de que intente escapar. Debiste haber escapado, David. No podemos escapar para siempre. Funcionó. Pero si nos congelamos, ¿oíste? Vamos, debemos salir de aquí. ¡Ah!
Cielos. Vamos. Hola. Hola. ¿Cómo es que no nos arrestaron? Martín se ocupó de eso. Dijo que estábamos pescando en la cabina. Que el hielo se quebró y caímos al agua. ¿Y tú cómo? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. ¿Y el bebé está... está bien? Y créeme, lo siento mucho. Dios mío. Cuando quedé, cuando supimos que ya venía, fue cuando Chris decidió que iba a cocinar. Porque quería que tuviéramos dinero para el bebé. Thank you.
aprendiste a hacer una bomba, David? Lo busqué en internet.